Bueno, ahora les voy a enseñar esta consola que me acaba de llegar, la cual desgraciadamente tiene algunos puntos malos, aunque otros muy buenos. Y pues les vamos a empezar enseñándoles la caja. Como pueden ver, el diseño está bien. Es una consola muy grande. Y se supone que te la mandaban con dos controles. A mí no me la mandaron con los controles que prometieron, así que muy probablemente la regrese. Pero bueno, miren, viene bastante bien protegida. Incluso tiene ahí sus protectores de pantalla y todo. Es una consola mate brillante, así que es un poco difícil enseñárselas así, pero pueden guiarse por la imagen de abajo. Bueno, vamos a encenderla. Les voy a decir, tiene una de las presentaciones más bonitas. Dejen, es la única forma en que puedo enseñárselas esta porque la presentación no es algo que pueda capturar, ya que después, perdón, vamos a ponerla acá, ya que después tengo que hacer el movimiento de la capturadora, pero vamos a ver si se logra apreciar. A mí me gusta mucho. Pueden ver ahí sale Ryu con un contrincante y todo eso, ¿no? Es refrescante en comparación a las otras interfaces que ya conocemos de muchas consolas, sobre todo las modelo X. Y ahora vamos a enseñarles aquí poniéndola en la capturadora. Permítanme un momento. Estoy bajando un poquito el volumen. Listo, ahí está. Bueno, ¿por qué digo que tiene algunos puntos malos? Vamos a ver. Puntos buenos. Tiene muy buenos juegos. Pero el principal problema es que como es compatible con cualquier tipo de control, yo no sé qué hicieron ahí, qué desmadre hicieron, que cuando pones juegos de Sega o Super Nintendo de dos jugadores, automáticamente te reconoce los dos controles en un solo control, tengas controles conectados o no, incluso desde la misma consola. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que hay juegos como Street Fighter 2 que tratas de jugar de a uno, pero automáticamente te reta al contrario y los dos se manejan con el mismo control e incluso con los mismos controles integrados de la consola, por lo que es injugable juegos de dos personas en Sega o Super Nintendo. Al menos juegos en los que automáticamente el segundo control entra o te reta. Porque hay juegos donde sí puedes escoger y hay juegos que te puede tomar como control 1, el 1 y el 2, independientemente. Ahorita me van a entender un poco mejor. Pero miren, a favor tiene que si bien hay muchos juegos que no corre, que corren otras consolas, hay otros que sí, como el famoso King of Fighters 2002, que es tan difícil a veces de hacerlo correr en las otras consolas, o tienes que bajar los archivos CHMD, MDM parece que se llaman, y o hacer un desmadre, y esto lo agarra muy bien. Entonces, pues vamos viendo, vamos probándolo, porque es uno de los que la gente menos se imaginaría que agarra bien, ¿no? Terry y yo, acá, ¿no? Yo soy malísimo en King of Fighters, ahí les encargo. Pero bueno, para no alargar, si se fijan la interfaz de guardado y de salida también es algo muy diferente a lo que normalmente vemos en otras consolas, me equivoqué, disculpen. Listo. Agarra, se supone que controles de cualquier marca. El problema es que tienes que conectar el control y reiniciar básicamente. Entonces eso ahorita no lo voy a hacer para que no se vuelva a poner la pantalla oscura tan pronto. Vamos a probar algunas cosas más. Bajémonos a donde hice videos. Otra cosa que se me hace muy atrasado en tecnología. Perdón, videos no, acá en navegador. Nos vamos a herramientas y en navegador. Vamos a buscar los videos. Yo, por ejemplo, los tengo en la aquí y en la de películas. Sí puedes poner también en la propia consola, pero sería en la memoria interna. Miren, se ven muy bien, pero no acepta videos MKV, que es la calidad de Blu-ray, y otras consolas que ya tengo como el X20 sí lo aceptan. Entonces, la verdad, eso punto en contra. Un punto en contra muy grande. Ahí pueden ir viendo
Tiene las funciones de cualquier reproductor de video. Y está bastante, bastante bien. La verdad reproduce muy bien. Perdón, la volví a iniciar sin querer. Miren, aquí pueden escoger también entre panorámica y no panorámica. Ah, es que me cambié al último unicornio. ¿Ven? Pueden escoger las pantallas. Subtítulos y audio, que aquí no, pues no, no hay diferencia. Aquí todo es el mismo audio. Vamos a ver el último unicornio. Y listo. Bueno, disculpen, aquí me pasa que no estoy todavía acostumbrado a los botones de cuál es para cambiar de película, cuál no y todo eso. Creo que aquí es para adelantarle. A ver, déjenme ver. Ahí está, bueno. Como pueden ver, las películas se ven muy bien, pero los formatos, el que no agarré MKV ya no me gustó, la verdad. Eso ya se me hizo feo. No se me hizo un buen detalle. Me encanta cómo se siente, me encanta lo cómoda que es, pero eso ya no me gustó. Vamos a ver ahora algunos juegos. Ahora van a ver lo que les digo sobre los juegos de Super Nintendo, que es una desgracia porque este sistema sí agarra, por ejemplo, el juego de Mario Bros. De Mario Bros. De Mario Kart de Super Nintendo, cosa que muchas otras no agarran. Pero tiene ese problema con los controles, lo que lo hace impasable de la selección de personajes. Está rarísimo, pero así es. O sea, no, 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 no les puedo explicar más que lo vean ustedes mismos. Pero quiero que sea con un juego que pues más o menos conozcan. Entonces, a ver, un Super Street Fighter. Por acá ya va a aparecer. Acá está, Super Street Fighter. Vean, no tengo ahorita ningún control conectado. Estoy jugando solo con la consola. Y vean lo que va a pasar. Esto pasa con los juegos de Super Nintendo y Sega. Chequen. Ahí entramos. Game Start. Super Battle, donde se supone. Group Battle, ese no sabía que podías pelear en grupo. Se supone que debería de. De ser yo solo, pero miren, le pongo, perdón, es start. Le pongo el start y automáticamente me selecciona al jugador 2 también. Y se mueven juntos y tengo que seleccionarlos juntos y todo junto. Entonces, eso lo hace completamente injugable. No tengo control 2 conectado. No hay forma de mapear los controles, al menos yo no lo he encontrado. No sé si hay alguna forma de acceder a un menú de mapeo. Eso sería buenísimo porque eso arreglaría el problema. Pero miren. Yo estoy controlando a los dos personajes al mismo tiempo. Ahí estoy tratando de, como pueden ver, incluso los poderes son fáciles de hacer. O sea, pero pues no. Es injugable. Eso pasa tanto en Sega como en Super Nintendo. Eso es con los juegos que son de dos jugadores y pasa también, o sea, ya sean de lucha o juegos cooperativos. Entonces, si lo quieren para Super Nintendo, no les va a funcionar o Sega. Salvo tal vez para los juegos que son de un jugador. Por ejemplo, miren, podemos probar el SWAT Cats, que según yo es para un solo jugador. Y seguramente va a funcionar muy bien. Aquí yo no creo que vaya a haber absolutamente ningún problema. Vamos a subirle un poquito al audio para que lo puedan escuchar. SWAT Cats. Listo. Agarro así al primero que veo, porque otra cosa que he notado que aquí en Super Nintendo no funcionan los botones L y R y en arcade sí, no sé por qué, y parece que en Sega es lo mismo. Otra cosa, las otras consolas como el X20 también lee PlayStation, esta no, y muchos juegos de Neo Geo y maquinita que la otra lee, esta tampoco lee. Pero su gran plus es eso, que le puedes poner casi cualquier control. Miren, aquí se juega sin problemas. Y lo malo es que en otras consolas como la X20, la X19, los controles son muy difíciles de conseguir, los controles compatibles. Y aquí no, aquí es básicamente cualquiera. Bueno, vamos saliéndonos. Y por último, les voy a probar lo que son los juegos arcade. Pero yo creo que ahora sí vamos a ponerle el otro control. Nada más solo que recuerden que como les digo, tengo que desconectarla tantito para volverla a conectar y que agarre el control. Otra cosa importante aquí, los fondos de los selectores de películas, música
imágenes, los puedes seleccionar, cosas que no los puedes cambiar en otras consolas, y eso está bien bonito. Y el hecho de que no puedas jugar Super Nintendo y Sega está horrible. Entonces, no sé. La verdad, yo ya no la compraría. Pero bueno, la verdad es que donde yo la compré, en la página no decía que fuera compatible con Super Nintendo o Sega en sus... Es engañoso, pero no te decía que fuera compatible en sus juegos de dos jugadores. Así que, ¿cómo me voy a quejar? Ni siquiera me puedo quejar de eso. Lo que sí me puedo quejar es de que no me llegaron los dos controles. Y si no me los mandan, ahí sí se las voy a regresar y se las voy a zambutir. Pero, ahorita, bueno, para arcade y los juegos que trae, sí es una muy buena consola, la verdad. Miren, voy a poner este control. Es un poco viejito. Es Perfect Choice. Yo creo que conocen esa marca perfectamente. Y aquí sí podemos jugar con dos controles a la vez perfectamente sin ningún problema. Entonces, pues vámonos poniendo. A ver. Voy a ponerlo en el control 2. Espero yo no tener que hacer ninguna configuración. O que no sea de esas que si no tienes dos controles conectados, todos te los toma como el 1. Espero yo que no. Y vámonos, como les decía, apagándolo otra vez. Y volviéndole a encender para que tome el control otra vez. Miren, me gusta hasta cómo se apaga. Te da la opción de volver a encenderla antes de que se apague para que no, por si la apagaste por error. O además pues se apaga despacio y no corta el sistema luego, luego. Ya la voy a poner por aquí para probar el control. Ah, y otra cosa. Obviamente tengo que volver a hacer el ajuste de... para la pantalla. Entonces, perdónenme, se me olvidó ese pequeñísimo detalle, pero ahorita lo hacemos. Pantalla. Perdón, dejen. Luego bien acá. Listo. A ver. Una cosa que no me gusta es que los controles de retroceso tienes que seguir usando los de acá, porque aquí este control es solo para el juego. O controlar un poquito el menú, pero es muy poco lo que puedes controlar del menú. Vamos viendo. Vamos viendo si puedo hacer que con un solo control juguemos de a dos. Yo creo que sí se puede. Vamos a ponerle en Samurai Shadow. Y a ver si podemos retar. Porque es un gran problema que como el start es el de aquí. A ver cómo lo tomas. Si como control 1 o como control 2. Ah, perdón. Discúlpenme. Me salí sin querer. Aquí estoy notando otro pequeño problema. ¿Cómo poner los créditos? Porque... pues el start sirve como start, no como de créditos. Ah, bueno, que sí, sí puedo poner créditos con el start. Bien. Vamos viendo. Ok, la buena noticia es que sí me lo agarra como control 2. La mala noticia es que no tiene... forma de retarlo porque aquí no me reconoce un botón start. Cosa que me imagino que no sería tanto problema. Si Ah, sí, ya pude retarlo. Bien, bien. Ya vi cuál puedes tomar como el control start. Y ok. Bien, vamos a ver. Estoy usando el control, la consola como control 1. Como pueden ver. Bien, qué bueno que pudimos probar eso. Y ahora vamos a usar el control como control 2, ¿verdad? Pues, ok. Funciona perfecto. Eso sí, muy perfecto. Estos son controles viejitos que yo creo que tienen como 15 años. Y aún así la consola los reconoce bien. Punto a favor de la consola. Un punto muy bueno, creo yo. Pero desgraciadamente, como les digo, no reconoce tantos juegos como otras consolas. Aunque el hecho de que puedas... ponerle casi cualquier control que tengas, eso pues está muy bien. Eso es un buen punto. Vamos a probar otro juego.
Se fijan, dice colección Samurai y solo tiene el Samurai Shodown 3. Dinosaur Combat, que tendrá, pues tiene obviamente el Cadillacs y Dinosaurios, bla bla bla. Bueno, vamos poniendo, por ejemplo, el de Caballeros de la Mesa Redonda o algo así, no me acuerdo, Knights on the Round. Fíjense, la forma en que carga sí es muy diferente. Y vamos probando un jugar de dos. Como ven, la consola es buena, se siente bien, está bonita. Todo eso, pero el que no puedas jugar juegos de Sega y Super Nintendo para dos personas, independientemente si son o no de lucha, está horrible. Es espantosísimo. Entonces, pues no sé. Un punto muy en contra. Ahí está. Lo controlo con el control perfectamente. Otra cosa que les puedo decir es que en el arcade sí funcionan los botones L y R. Ah, cabrón, ¿por qué no lo mato? Ah, perdón. Que me estoy desconcentrando porque tengo en el otro control 2. Y miren, con la consola aquí no me ven, pero lo controlo perfectamente con los botones de la consola. Por último, vamos a probar un juego de peleas, ¿no? Incluso creo que la verdad ni siquiera voy a poner esto en como unboxing Gorilla porque no tiene sello de calidad Gorilla, no es una consola que yo compraría otra vez. Sí me gusta mucho eso de que puedes jugar con los controles que sea. Se ven muy bien las películas aunque no tengan el MKB, pero no es algo así que me guste mucho. Ah, a ver, quiero ver esta onda de las colecciones, que se me hace algo raro. Double Dragon. Quiero ver algún Street Fighter para que puedan ver bien lo de los juegos de peleas. Batman tiene un. Ay, perdón, me salí. Me salí. Transformers, Super Robot Series, no sé qué. Hay de One Piece, hay de Naruto. Doble Dragon Series, ¿tendrá el de peleas? No, no tiene el de peleas. Quiero uno de peleas. Y sé que sí está Street Fighter. Acá está, Street Fighter Series. Street Fighter War Fighters. ¿Cuál es ese? Bueno, ahorita vemos. Ah, es el Street Fighter 2. Ok, sirve para probar la consola. Muy bien. Le puedes poner otros. El problema es que no los agarra todos. Pero si puedes poner que Street Fighters más avanzados. Creo que agarra el Alpha 2, por ejemplo. Ahí está. Vamos a ponerle más créditos. Miren, ahorita estoy listando la consola. Y voy a ver si puedo retar con el control 1. Sí, ahí está. Consola y con. Bueno, ahí está. Ken y Ryu. Ah, no, bueno, Ken y Ryu Chun-Li. Ahí está. Consola. Controlar a Ryu. Aquí sí funcionan el L y el R, miren. Vamos. Perdón, no me acostumbro, pero. Ah, chingado. Es que no me acuerdo cómo se hace el Otata Buget. Otata Buget. A cargar. Bueno, miren el Hadouken me sale. La verdad es muy cómoda la palanca, muy muy cómoda. Ahorita no me acuerdo muy bien. Y voy a usar este con Chun-Li para que vean que todo perfecto, ¿no? Ah, Chun-Li aquí no hace bolitas como de Hadouken, ya me acordé. Pero es el de las pataditas, creo. Bueno, ahí está. Como pueden ver, es una consola que en fabricación se me hace muy buena. Yo creo que le tendrían que arreglar ese problema. Si le arreglaran ese problema, sería casi perfecta. Y que la entrada a video fuera por HDMI. Y los controles me parece bien que sea más compatible. Como le digo, la X20 es mucho mejor. Esa viene con sus propios controles. Pero si se te rompen o algo, es muy difícil encontrar controles compatibles. Y esta, pues no. Estas son muy fáciles de encontrar.
no sé qué otra cosa, que no es muy compatible con otros juegos, pero como pueden ver, corre el King of Fighters 2002, que muchos juegos no lo corren. Muchas consolas. Creo que está muy bien, la verdad. Pero no la compraría si quiero jugar Super Nintendo y Sega. Si solo les interesan los juegos de maquinita, no les molesta que hay muchos que se agarra y otros que no. Y les gusta eso de los dos controles y eso, pues cómprenlo. Podría ser, pidan que les lleguen sus controles. De cualquier forma, que ustedes tengan unos, porque en casi todos los lugares donde la venden es con controles. Ah, pues ya, nos vamos. No tiene sello de calidad Gorilla, no se lo voy a dar, así que no lo voy a poner como un unboxing Gorilla. Va a entrar como una recomendación de consola de cualquier tipo, y ni siquiera se las estoy recomendando. Ahí se las pongo para que ustedes decidan si quieren comprarla o no. Les reitero, puntos a favor, muy bien construida, está bonita, un diseño que no se copian de ningún lado. Independientemente les guste o no, ahora sí no se copiaron del Switch, no se compraron del PSP, pero pues no puedes jugar bien juegos de dos personajes o dos jugadores con Super Nintendo y Sega. Punto horrible, horriblemente muy mal. Entonces, pues, ni modo, sale changos, bye bye. Arrivederci.